Ciencia y tecnología en Sieterías, tu canal. ¡Actívate y participa! La resonancia de Schumann es un fenómeno natural que ha despertado interés y preocupación en los últimos tiempos. Fue descubierto por el científico Nikola Tesla, quien advirtió sobre su existencia y su potencial impacto en los seres humanos. Se trata de un ruido electromagnético estacionario de fondo que se propaga en la actividad formada entre la superficie terrestre y el límite inferior de la ionosfera, a altitudes de 45 a 50 kilómetros, en un rango de frecuencia entre 5 y 50 hercios. La principal causa de la resonancia es Schumann. Son las tormentas eléctricas que se producen en la atmósfera terrestre. Estas tormentas generan descargas electromagnéticas intensas que se propagan a través de la ionosfera y la superficie terrestre, creando un campo electromagnético resonante. Este fenómeno ha sido estudiado mediante el monitoreo de ondas electromagnéticas en la atmósfera, utilizando estaciones equipadas con instrumentos especiales como magnetómetros y detectores del campo electrónico. En las últimas semanas, se ha observado un aumento significativo en las vibraciones de la resonancia Schumann. Las mediciones indican que las frecuencias han pasado de estar dentro del rango de normal, de 7, a superar los 180. Este incremento en las vibraciones ha generado preocupación y especulación sobre sus posibles efectos en los seres humanos y en su entorno. Aunque existen muchas hipótesis y argumentos sobre las causas exactas de este aumento en las vibraciones, aún no se ha determinado con precisión la razón detrás de este fenómeno. Se han propuesto factores como cambios en las condiciones atmosféricas, actividad geomagnética, alteraciones en la ionosfera y variaciones en la actividad solar. Estos factores pueden influir en las condiciones electromagnéticas de la Tierra y potencialmente afectar las vibraciones de la resonancia Schumann. Se ha planteado la idea de que este fenómeno está relacionado con el despertar espiritual y el aumento de la conciencia colectiva, la intuición, la creatividad y la conexión con la naturaleza. Algunas personas afirman haber experimentado sueños extraños, cambios en la percepción del tiempo y un despertar espiritual como resultado de la resonancia Schumann. Sin embargo, es importante destacar que la investigación científica en este campo es limitada y que falta evidencia sólida para respaldar estas afirmaciones. Aunque se han reportado casos de trastornos del sueño, ansiedad y fatiga relacionados con el aumento de las vibraciones de la resonancia Schumann, no se ha establecido como una relación de causa directa. Es crucial tener en cuenta que las frecuencias de la resonancia Schumann son consideradas no ionizantes, lo que significa que no poseen la energía suficiente para romper o modificar la estructura de las moléculas. En comparación, frecuencias más altas como la luz ultravioleta pueden tener un efecto mayor en los seres vivos. Ante la difusión de la información en redes sociales y programas de televisión que promueven teorías conspirativas sobre los supuestos efectos negativos de la resonancia Schumann, es fundamental estar bien enterados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este versículo es uno de los más conocidos y queridos en la Biblia, ya que resume el amor inmenso de Dios hacia la humanidad y su plan de salvación a través de Jesucristo.
¿No recuerda que al creer en Jesús como nuestro Salvador, podemos recibir un regalo de vida eterna y ser reconciliados con Dios? La posibilidad de un conflicto mundial es una preocupación que ha existido a lo largo de la historia y es un tema complejo y delicado. Si llegara a ocurrir un conflicto mundial, tendría consecuencias devastadoras, tanto a nivel humano como a nivel global. Aquí te comparto algunas posibles consecuencias. Pérdida masiva de las vidas humanas en medio del conflicto mundial involucraría a numerosos países y podría llevar a un conflicto a gran escala. Esto resultaría en una pérdida significativa de las vidas humanas, debido a los enfrentamientos directos, impactos y usos nucleares, entre otros actos de peligro, destrucción y desplazamiento de comunidades. Los conflictos armados suelen ser causa de daños extensos en las infraestructuras, como ciudades, en los puentes, hospitales y escuelas. Muchas comunidades se verían afectadas, lo que provocaría el desplazamiento forzado de muchas personas en busca de seguridad y refugio. La crisis humanitaria en medio de un conflicto mundial podría desencadenar una crisis humanitaria a gran escala, con la falta de acceso a alimentos, agua potable, atención médica y otros servicios básicos, podrían llevar a una situación de emergencia para millones de personas. También el impacto económico global, donde la economía mundial se vería gravemente afectada por un conflicto mundial. Los mercados financieros colapsarían, las infraestructuras comerciales se interrumpirían y el comercio internacional reduciría significativamente. Esto resultaría en una recesión económica global y una pérdida masiva de empleos. La amenaza nuclear, en el peor de los casos. Un conflicto mundial podría involucrar el uso de artefactos nucleares, lo que tendría consecuencias catastróficas para la humanidad y el medio ambiente. Las explosiones nucleares causarían una destrucción masiva, dejarían secuelas radioactivas a largo plazo y podrían tener efectos devastadores en la salud humana y la vida en el planeta. Es importante recordar que la prevención ante un conflicto mundial es un objeto fundamental para la comunidad internacional. Se han establecido organizaciones y tratados internacionales para promover la paz, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, el fomento de la cooperación, el entendimiento mutuo y el respeto entre las naciones son fundamentales para evitar el estallido de un conflicto a gran escala. En el artículo se analiza la reciente crisis de Ucrania. El incidente reciente en Rusia ha debilitado a la autoridad del presidente ruso Vladimir Putin y ha abierto grietas en el régimen. Además, se destaca que el conflicto en Ucrania representa una amenaza existencial para la supervivencia política de Putin. El análisis plantea lo posible de que la humillación de Putin lo lleve a buscar un impulso aún más cruel en el conflicto de Ucrania, lo que podría desencadenar una escalada catastrófica del conflicto. También se señala que si el régimen de Putin colapsa, el líder que lo reemplace podría ser aún más despiadado y difícil de tratar para Occidente. El artículo destaca que Occidente tendrá que reexaminar su enfoque para salvar a Ucrania a raíz de estos eventos, aunque la situación en Rusia es incierta y en constante evolución. Existe la preocupación de que un Putin debilitado busque formas más extensas de mantener el control del poder. En resumen, se destaca la debilidad y las grietas en el régimen de Putin como resultado de la reciente crisis en Rusia. También plantea preocupaciones sobre los posibles escenarios futuros y la necesidad de que Occidente reevalúe su estrategia para abordar la guerra en Ucrania. La
situación en la península de Corea ha aumentado la tensión y ha llevado que Corea del Norte amenace con acciones nucleares. El gobierno norcoreano ha expresado su preocupación por los ejercicios militares realizados por Estados Unidos y Corea del Sur, afirmando que esto pone en peligro la estabilidad de la región y que la península coreana se encuentra al borde de un conflicto nuclear. Según un informe del Instituto de Estudios Estadounidenses del Ministerio de Exteriores norcoreano, los movimientos de Estados Unidos han aumentado las tensiones militares en la península de Corea y en el noreste de Asia, llegando a una situación extremadamente inestable, al borde de un conflicto nuclear. Corea del Norte advierte que si estalla un conflicto en la península de Corea, se podría expandir rápidamente en un conflicto mundial y un conflicto termonuclear sin precedentes. El gobierno norcoreano invita a Estados Unidos a eliminar su política hostil hacia Corea del Norte como una solución para evitar las consecuencias catastróficas e irreversibles para la paz y la seguridad en la región y el resto del mundo. En su informe, se hace referencia a la ocupación de Corea del Sur por parte de Estados Unidos después del segundo conflicto mundial y compara las tensiones actuales en la región con el estallido del conflicto de Corea desde el año 1950 a 1953. Corea del Norte denuncia que las prácticas en conjunto entre Estados Unidos y Corea del Sur, que se han llevado a cabo durante décadas, se han vuelto cada vez más imprudentes en su escala, en su alcance e intensidad. Además, acusa a Estados Unidos de imponer su poder nuclear preventivo contra Corea del Norte, en conjunto con el régimen surcoreano. Recientemente, Estados Unidos desplegó un submarino de propulsión nuclear en Corea del Sur como una muestra de su voluntad y contrarrestar las amenazas de Corea del Norte. Esta acción busca reducir las capacidades entre Estados Unidos y Corea del Sur para hacer frente a las crecientes amenazas. La situación en la península de Corea sigue siendo delicada. Busquen soluciones diplomáticas y canales de comunicación para reducir la tensión y evitar el riesgo de un conflicto nuclear. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Este versículo se encuentra en el Sermón del Monte, una enseñanza importante de Jesús sobre cómo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Aquí, Jesús destaca la importancia de ser pacificadores. Implica trabajar por la paz, promover la reconciliación y buscar la armonía en medio de los conflictos. En el contexto de la situación de la península de Corea, este pasaje nos recuerda la importancia de buscar la paz y la reconciliación. En lugar de alimentar la violencia y la guerra, nos llama a ser agentes de paz y buscar soluciones pacíficas, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. La paz y la reconciliación son valores fundamentales en muchas tradiciones religiosas y éticas, y en medio de este pasaje bíblico puede ser aplicable a diversas situaciones de conflicto en el mundo. Es importante recordar que la Biblia contiene muchos pasajes que abordan diferentes temas y situaciones, y que la interpretación y aplicación de estos pasajes puede variar según las creencias y perspectivas individuales. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo, salud y bendiciones para Luz Marina Palacio Mármol, para Hilda Vázquez, para Elsa Secato. Salud y bendiciones en República Dominicana para Yuri Palacios, para Ana Elvira Fuentes Dajer. Un gran saludo para Leticia Gama, para Orlando Bolaños. En México, para mi hermanita Francelia Reyes, para Oscar Delgado, para José Galarza, para Euse Ceci, en Cali, Colombia, para Daño Colateral,
Salud y bendiciones para Wilma Rodríguez en Buffalo, Nueva York. Y para toda la familia activa de 7 días tu canal. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas nuestra información en 7 días. Tu canal.